mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos de nuevo con otro programa de El Ágora. Y El Ágora era la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo podía hablar con entera libertad, y nosotros lo hacemos basados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, que nos permite la libre expresión. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante para todos los mexicanos y que sucedió hace unos cuantos años en Córdoba, y es el tema de los tratados de Córdoba o la independencia de México. Es el instrumento jurídico que crea el Imperio Mexicano con un mexicano al frente, o sea, ya libre y responsable del nuevo gobierno, que al final de cuentas, al quedarse este mexicano solo, desperdiciamos eso y solo nos queda ya la mitad de esa herencia, de ese territorio que nos dio España. Este tratado celebrado entre don Agustín de Iturbide, jefe del ejército mexicano trigarante, y el teniente general don Juan de O'Donoghue, en su carácter de representación de capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por su majestad el rey de España. Vamos a hablar de la verdadera historia de nuestro país, fuera de las mentiras que cuentan en la escuela y que fueron inventadas por el PRI y por sus jefes, los masones de los Estados Unidos. Así es, aunque no lo crean. Con la firma de los tratados, en ese momento de la firma, dejamos de recibir órdenes de España, ya éramos independientes. Un mexicano estaba ya en el poder, nunca más hubo extranjeros en el gobierno. Eso sí, entraron muchos ladrones y no supimos conservar la herencia rica que nos dejó España. Pero priistas, perredistas y masones están en el poder, allá arriba, en la presidencia, en las cámaras de senadores y de diputados. Y esa caterva de traidores a México, con mentiras, no quieren reconocer la verdad. ¿Y saben por qué? Para no reconocer que fueron traidores y vendieron el 60% del territorio que recibimos de los españoles en los tratados de Córdoba. ¿Por qué pasó esto? Pues porque Santa Anna quiere el poder y debe de asesinar a Iturbide. Y aún hay idiotas o analfabetas en la actualidad, y yo ya lo he visto en Córdoba con uno de mis amigos allá, hijo de Gachupines, que es bien atarantado, que dice que Iturbide era traidor. Se ve que estudió en escuela de gobierno. Y desde luego que los políticos mienten para seguir quedándose en el poder actual, y ese poder actual donde está Peña Nieto es priista y es masón. Y amigos, para comentar sobre los tratados de Córdoba, traemos a un invitado de lujo que es investigador de esta historia, y es el señor Ernesto Rivera Pernía. Don Víctor, es un placer saludarlo. Es un placer saludar como siempre, mi querido Celso, y qué bueno que hayas traído aquí a nuestro invitado de lujo, del cual esperemos que nos dé pues muchas respuestas sobre este tema tan interesante para todos los mexicanos. Que seas bienvenido, mi querido invitado. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Celso. Al contrario. Y gracias a todos por recibirnos en su casa. Pues pues si quieres vamos directo al tema. Yo creo que sí, fíjate que más que nada, porque todo el mundo hablamos de los famosos tratados de Córdoba, pero en realidad ignoramos muchísimo qué cosa fue lo que se trató. ¿Qué tipo de tratado fue este? Ah, correcto. Mira, el tratado de Córdoba, cuando uno lo lee en los libros de historia, no lo ponen como si fuera un tratado político, hecho entre dos políticos así. Pero realmente lo que ves es un tratado militar, hecho entre dos jefes militares al frente de sus tropas, y son los que hacen este tratado, que en concreto es un tratado de cese del fuego, es un tratado de paz. El objetivo principal era traer la paz a todo el territorio de nuestro país. Ese es uno de los principales. No es un tratado político como los historiadores o la historia oficial nos lo quiere hacer creer. Oye, pues yo te preguntaría así, Pavo, de pronto, ¿cuál es la diferencia entre un tratado militar y uno político? Ah, bueno, en este caso, el tratado político que se hizo en esa época estaba muy limitado territorialmente. Las leyes de esa época, estamos hablando de casi 200 años, habían dividido el territorio de la Nueva España en 8 pedazos. ¿Las autoridades españolas? Sí, la ley española había dividido el gran reino de la Nueva España
en 8 pedacitos. O sea, no cabía un acuerdo político. Exactamente, era porque el que vino, el Juan O'Donoghue, era jefe político de uno de los 8. De los 8 pedazos. No iba a contemplar los otros 7. Ese era el principal problema que había. Estaba muy limitado en superficie. En cambio, como jefe militar de todo el ejército nacionalista español, en toda la República, estaba en todo el reino e incluía influencia también sobre Cuba y sobre Filipinas. Entonces, al firmarlo como militar, está firmando en un territorio mucho más grande de lo que era el antiguo reino de la Nueva España. Esa pequeña diferencia entre tratarlo como político o militar implica el área de influencia que tuvo. Como fue militar, tuvo un área de influencia tan grande y todo. Por eso el imperio mexicano que nació de ahí fue extremadamente grande. Como dijiste, lo fuimos perdiendo poco a poco, lamentablemente. Esta explicación que nos das me hace pensar, ¿realmente era válido el nombramiento de O'Donoghue para realizar este tratado? Para hacer tratados de tipo militar, sí. Como jefe militar, él puede hacer ciertos tratados y cualquier jefe militar lo puede hacer. Simplemente que todos los convenios militares o tratados militares después tienen que ser aprobados por la parte política del país. El mismo Tratado de Córdoba dice que tiene que irse a las Cortes de España para que las Cortes de España avalen el tratado. Lo que sí no podía hacer O'Donoghue era regalar el país o donar el país. Decir ya le toca a los mexicanos, ya no me toca a mí. Esa parte en concreto y sola no la podía hacer. Todo lo demás sí. Ese es el problema que entonces se tiene también lo hizo basado, porque te quiero preguntar algo, ¿qué tiene que ver con el plan de Iguala? Ah, muy simple. El tratado al ser de paz, una de las cuestiones importantes que se tienen... ¿Es tratado de paz? Sí, es un tratado de paz. Y lo primero que hacen los dos jefes militares es reconocerse mutuamente hasta dónde tienen influencia. Y obviamente O'Donoghue nada más le quedaba el puerto de Veracruz, el cuartel en Perote, la Ciudad de México, que aunque en esta en particular había el virrey anterior había sido depuesto por unos soldados españoles sublevados y realmente no tenía por qué obedecerlo, si no quería, era un cuerpo que no tenía respaldo legal. Y también tenía algunas funciones en Acapulco, todo el norte de la República, todo Yucatán y todo Centroamérica también estaba en posesión de los españoles, pero no tenían fuerza. Entonces, el mismo tratado, O'Donoghue reconoce esos lugares importantes del centro de la Nueva España y reconoce que no tiene la fuerza suficiente para sostenerlos. Y reconoce que todo lo demás lo tiene el ejército trigarante al mando de Iturbide. Eso es el principal importante que tiene el tratado. La segunda es que para lograr la paz se necesita un marco legal válido. Entonces dice, ¿qué leyes vamos a tener para tener este marco legal? Y entonces dice Iturbide, nosotros tenemos un plan que se llama el Plan de Iguala y que marca el marco legal por el cual nos vamos a hacer. Porque ya andaban viendo. Ya andaban. Casualmente, bueno, fíjate que independientemente de la legalidad o no del tratado, pues bueno, finalmente se reconoce, ¿no? Claro, es que se reconoce la independencia. Ahora, la pregunta sería, ¿va a haber un cambio de leyes? Según como lo que me estás diciendo, había un plan ya de Iguala que probablemente marcara, diera ese marco legal que necesitaba, ¿no? Sí. ¿Y van a funcionar las leyes de la misma manera que funcionaban o va a haber un cambio? Hay un cambio, muy leve, pero lo hay. Lo primero que hacen es estudiar el plan de Iguala y las últimas modificaciones. El plan de Iguala, yo quisiera aquí abrir un paréntesis. Adelante, adelante. Es un plan, es algo que se puede cambiar. Y cuando uno lee la historia, Iturbide proclama el plan de Iguala y se lo manda a muchas personas, tanto afines a su movimiento como contrarios, algunos para convencerlos y otros para que le den su opinión y pueda ir modificando el plan.
El plan de Iguala, cuando el 24 de febrero que lo da a conocer, tenía solo 23 artículos. Ah, okay. Cuando se publica en Puebla, un mes después, ya tenía 24 artículos. Y de seguro cuando Iturbide llega con O'Donoghue y se sientan a dialogar, ya tenía una serie de comentarios y de ajustes al plan. Bueno, el Tratado de Córdoba sirve para que sean los ajustes finales del plan de Iguala que se tienen ahí. Y la cuestión legal se basa en lo siguiente. Dice el mismo tratado que las leyes vigentes antes del levantamiento de la proclamación del plan de Iguala van a seguir vigentes, menos en todo aquello que no esté contemplado en el plan de Iguala y por lo tanto en el Tratado de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Que sobre las leyes que había se pone el plan de Iguala y sobre el plan de Iguala se pone el Tratado de Córdoba. Esa es la parte más importante para mantener la paz, porque si no, en el momento que se declara la independencia del país, no hay un marco legal y a mí me gusta tu casa. Ajá, pues voy con tres, cuatro cuates y te saco de tu casa porque no tienes un marco legal que te defienda. Que te defienda, claro. Ni a las personas ni a tus bienes. Entonces, parte de lograr la paz es tener un marco de esas leyes que protejan. Y no vamos a quitar ese marco mientras esté funcionando. Exactamente. Aunque se contempla que se va a cambiar. Claro. Después se dice que se tiene que hacer todo un proceso y que va a haber una nueva constitución del país o del imperio que se está formando en ese momento. Y ya ese cambio lo hacemos nosotros los mexicanos. Ah, sí, claro. Porque ya somos los que gobernamos. Tienen que hacerse las propias cortes mexicanas. Tiene que hacerse un grupo de diputados que hagan las leyes y esas se tienen que aprobar. Ya lo hacemos nosotros. Y ya estamos independientes. De hecho, se hizo. Sí, bueno, se hizo, sí. Yo hasta el 24, pero se hizo. Yo también quisiera hacer aquí otra pequeña intervención. Es cierto que nosotros, pues, dijéramos los mexicanos adoramos al cura Miguel Hidalgo porque proclamó la independencia, pero realmente el que la llevó a cabo pues fue Agustín de Iturbide. Y yo dijera, por último los casos, los dos merecen el reconocimiento. Sí, de hecho hay historiadores, yo comparto contigo eso, hay historiadores que dicen que Hidalgo fue el iniciador y que justamente Iturbide fue el que concluyó, el que consumó la independencia. La independencia, ¿no? Por lo tanto, debiéramos de darle un lugarcito ahí en la historia, porque desgraciadamente, seguro que lo vas a tratar después, al final fue calificado de traidor y finalmente fusilado por el mismo cargo. Así es. Porque él, al exiliarse de México, en una ocasión quiso regresar y además lo anuncia, pues nada más esperaron que llegara para atraparlo y fusilarlo a los dos días después. Sí, creo. Pero esa era ya cuestión interna nuestra de Santana, que quería agarrar el poder para vender media república, por eso lo matan. Pero vamos a seguir con nuestro invitado. Vamos a yo quería preguntarte sobre la Constitución de Cádiz. ¿Qué es la Constitución de Cádiz y qué tiene que ver? Bueno, la Constitución de Cádiz es la primera vez que una ley le empieza a dar derechos a los novohispanos, o sea, a los americanos. Eso es algo muy importante. Se hace en la ciudad de Cádiz por accidente. ¿Por qué? Porque Napoleón había invadido España. La ciudad de Cádiz era un reducto donde estaban llegando todos los que ansiaban la libertad. El rey español estaba prisionero en Francia en un castillo que se llama Bayona. Ahí lo tenían prisionero y entonces muchos americanos llegan a Cádiz a hacer una constitución. Espérame, nos vamos a un corte comercial que ya se nos acabó el tiempo. Correcto. Se nos está yendo el tiempo rápido. Ahorita regresamos con ustedes, amigos. Corte. Pues mis queridos amigos, regresamos con ustedes. No terminaste de contestar la pregunta porque llegó el tiempo de corte. Sí, volvemos a empezar. Comentaba eso, que en el puerto de Cádiz se juntaron para hacer
algo para poder expulsar a los franceses, y lo que primero que hacen es un nuevo gobierno, y entonces convocan a gente de todo el Imperio Español, y una tercera parte de los diputados que llegaron eran de América, y uno de los líderes de ese grupo de americanos que llegaron a Cádiz era un personaje mexicano que se llama, que del norte de Coahuila, que es Ramos Arizpe. Ah. Él era el líder de todos esos diputados que, constituyentes, que hicieron la Constitución de Cádiz. El gobierno intenta decir que la Constitución de Cádiz es de allá, de Cádiz. No, porque también la hicieron americanos y estuvieron allá y dando ideas y tomando lideratos muy fuertes en crear esa Constitución. Esa Constitución llega a reparar mucho de las ideas de diferencia que había entre los españoles nacidos en la madre patria, nacidos en la península, y los españoles que nacían en el resto de los lugares, los famosos indianos que nacían aquí criollos que nacían aquí en América, ¿no? Entonces la Constitución de Cádiz se hace en 1812, 2 años después del Grito de Dolores de Hidalgo. Eso es algo importante. Entonces empieza esa Constitución a darle valor ya a la gente en México, y era la que está vigente en el momento en que Iturbide hace la proclamación. Y voy a hacer una aclaración breve. Cuando está la Constitución de Cádiz, el que manda es el Congreso, los diputados en España, no manda el rey. Al no mandar el rey, no puede haber virrey. Por lo tanto, los virreyes cambian de nombre y se vuelven jefes políticos. Como tampoco el ejército puede ser realista. El ejército, con la Constitución de Cádiz, se llama nacionalista. Y eso es algo importante, porque luego estamos leyendo que llegaron el ejército realista a combatir a Córdoba y que pasaron por Orizaba, y no eran realistas. Técnicamente se llamaban nacionalistas, porque el rey no estaba gobernando en el momento en que gobernaba la Constitución de Cádiz, como pasó con Iturbide. Bueno, y es importante porque empieza a dar libertades a la gente de América. Bueno, nosotros sabemos que realmente en tiempos de la colonia el español se de alguna manera era superior que el criollo, y no digamos de todas las categorías más abajo. Este Tratado de Cádiz elimina esas diferencias. Sí, claro. Los hacen todos iguales a los españoles. Había mexicanos, ¿sí?, en el Tratado de Cádiz. Así es. Eso es lo que nunca nos han dicho. Yo no sabía hasta ahorita que tú me estás diciendo que había mexicanos para hacer. Y no solo eso, sino mexicanos muy, muy poderosos. Sí, claro. En Cádiz. Sí. Tan poderosos que luego la gente se pregunta: ¿quién nombró a Don Ojú? Ah. Lo nombraron los mexicanos que estaban allá en Cádiz como diputados, encabezados por Ramos Arizpe. O Don Ojú, quiero recordarle a todo el mundo, era enemigo personal del rey. Del rey. Entonces, ¿cómo un enemigo del rey viene a representarlo a América? No, es que no gobernaba el rey, gobernaban los diputados, y los diputados dijeron: este señor es liberal, este señor nos interesa, este señor se va para y México. Inclusive yo tengo una versión por ahí de que O'Donoghue no tenía las uñas de las manos de los pies, porque se las arrancaron en los tormentos. Se las arrancó el rey. Sí, lo mandó efectivamente. Entonces, pues obviamente no tenía, por lo que se ve, no tenía ningún tipo de conexión con el rey. No, contrario. O sea que era medio ojete el rey, ¿verdad? Bastante raro. Sí. Bueno, sí, esa es la Constitución. Y para complementar esto, ¿Cómo hace o qué cosa hizo O'Donoghue para que todos respetaran el tratado? Para que lo cumplieran. Para que se cumpla en México. Muy simple, se repartieron las funciones, y Iturbide, después de firmar, al día siguiente se va con todas las fuerzas trigarantas hacia la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está siendo sitiada por el ejército trigarante, con la función de que se rinda. Y entonces O'Donoghue se queda en la ciudad de Córdoba y convoca a todas las cordobeses y a todos los militares que estaban ahí, que sabían escribir, y los pone a sacarle copias del tratado, manuscritas todas ellas, ¿sí? Y les pone a sacar copias del Plan de Iguala y de una carta que él hace al comandante de Veracruz. Entonces,
en la ciudad de Córdoba o en la villa de Córdoba de aquel entonces se redactan manualmente muchas copias. Más o menos piensan que fueron mínimo 6. 3 de ellas fueron por correo legales. Un correo específico que iba a la ciudad de Veracruz, otro correo que fue a la Ciudad de México y otro correo que se fue hasta España, llevando las copias. ¿Puedo tomar tu revista? Sí, cómo no. Quiero decirles, para que no lo duden, que él tiene copias de todos esos tratados. Salen en esta revista, yo los vi, los leí, por eso es que lo invité a participar. No se alcanza a ver, ¿verdad? Pero aquí están copias de tratados, aquí están, o sea, la investigación que él hizo fue a fondo. Se metió hasta en el archivo de Indias para poder sacar datos. Nada más era un comentario para que vean que estás muy bien enterado y que tienes los pelos de la burra en la mano. Sí, más o menos llevo hasta este momento 28 copias de los tratados de Córdoba que se hicieron y entre los primeros 3 meses, agosto, septiembre, octubre y noviembre, nada más de 1821, que son los meses más importantes para consolidar el nuevo país. Entonces, ahí se hicieron 28 copias por lo menos de las que hay, y 2 originales, que ese es un punto que se me acabó de decir. El tratado, no hay un original, son 2 originales. Uno queda en manos de Iturbide y otro queda en manos de Odonojú. Del de Odonojú es donde se hacen la mayor copia, o todas las copias que se hacen en Córdoba, de manos de cordobeses, de manos de veracruzanos, y se mandan por correos. Algunos de ellos, como decía, correo formal, y otros informales. Por ejemplo, la diputación o la gente de Yucatán recibe el correo de mano, o el tratado, la copia del tratado de manos, porque ellos mismos así lo ponen, de un comerciante de Chetumal, que se los entrega y le dice: miren, esto es importante para ustedes. Los diputados de Yucatán ven de qué se trata, del tratado, e inmediatamente lo mandan a imprimir. Y entonces es la primera impresión del tratado, se hizo en Yucatán. Se hizo en Yucatán. No se hizo en México. A diferencia de lo que la historia oficial nos dice, que la primera copia se hizo en la Ciudad de México. Le ganó por 2 días la copia de... Estos escritos a mano son los que dieron pauta para que todos los oficiales, todos los comandantes se dejaran las armas. Porque se los estaba ordenando. Él como comandante general. Como comandante máximo. Le estaba ordenando que le pararan. De hecho, desde Cuba estaban preparando un barco con 400 infantes, soldados, que venían a reforzar Veracruz. ¿Sí? Y Odonojú da la orden de que no se embarquen, y de inmediato es obedecida. Por eso digo, la influencia de Odonojú como militar era mucho más fuerte que la influencia como político, a como estaban las condiciones en ese momento. Ahora sí te entiendo, fue un tratado militar. Sí, es un tratado militar, y al ser militar, pues todos los militares lo obedecieron. Entonces, tanto fue así que esos 400 soldados nunca se embarcaron para Veracruz, se quedaron allá en Cuba. Algo que hemos estado viendo aquí es que ¿por qué tratado? ¿Por qué tratados? Si es uno, si, ¿por qué? Es una S nada más, pero bueno, algo debe de significar, ¿no? Es una polémica muy fuerte. De hecho, ha habido debates así de platicados con un cafecito en Córdoba, o más agresivos con un tequilita también. Sí, ¿qué nombre darle? Y para poder dar el nombre correcto hay que explicar que es un tratado. Es en singular, no son varios tratados, es uno solo. Aunque se le quede el nombre de los tratados. Y ese tratado, les faltó algo cuando lo hicieron. Les faltó ponerle un título. Entonces es un documento que no tiene título. No tiene título. Empieza explicando la situación en que se encontraban, que en América se había levantado la gente que quería la independencia y todo lo que había yo platicado de cómo estaban las dos posiciones. Y entonces todas las copias que hace Odonojú, o se hacen del original de Odonojú, siguen estando sin ese título. Y se les llama tratado. Pero de la copia de Iturbide,
hay una reunión para que salgan las tropas de México en una hacienda cerca de México que se llama de La Patera, donde se reúnen y se ponen de acuerdo cómo van a salir las tropas de la Ciudad de México y cómo van a entrar las fuerzas trigarantes. A un general de apellido Herrera, que fue el que comandó la defensa de la Villa de Córdoba y tenía su cuerpo de élite del ejército, a él le dan la encomienda y le dan una copia del Tratado de Iturbide para que, entrando a la Ciudad de México, la mande a imprimir. Esa copia ya lleva un título, y ese título dice tratados en plural. A partir de esa copia y de todas las impresiones que se hicieron, veintitantas que se hicieron en México, para diferentes cuestiones, todas legales, todas vienen con ese título de tratados. Entonces es correcto decir que es un tratado, pero que las que fueron hechas por los trigarantes, es correcto también decir que esa copia en particular se le puede dar tratados. El nombre propio de tratados en plural, lo cual es válido. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte, pero antes del corte quiero decirles algo. Había un perro traidor junto a estas dos gentes ilustres. ¿Y saben quién era el marrano que iba a traicionar este país? Santana, ahí andaba metido. Así. ¿Qué quería? El poder. Que finalmente lo obtuvo, ¿no? Sí, lo obtuvo. Varias veces. Tuvo que matar al emperador mexicano, que era Iturbide, lo tuvo, sí, que matar. Lo mató, lo fusiló. Por eso lo fusilaron. Y después empezó a vender México. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos con ustedes. Yo quería hacer esta, para que no se nos olvide la bola de traidores que hemos tenido. Corte comercial, gracias. Pues mis queridos amigos, seguimos con este súper interesante programa, súper interesante entrevistado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. No, y el conocedor que acabas de traer, ¿no? Es lo menos que podemos que mencionar, sí, ¿no? Sí, sí. Alguien, sí, que sí, nos dé una cátedra de lo que realmente de fue. De tanto mexicano ilustre que ni siquiera sabemos. Que ni sabemos. Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, antes de la pregunta. Cuando llega O'Donoghue a Veracruz y ve que ya empiezan las cosas a moverse ya, él, me dijeron que él pensó, aquí hay españoles casados con mexicanas, mexicanos casados con españolas, hijos de españoles y mexicanos, y quieren hacer una guerra. No, espérate, vamos a pararla. Que eso fue lo que más lo animó a hacer el acuerdo, eso es lo que me han dicho, no sé. Nada más es un comentario mío, ¿eh? Yo en sí ahora, ¿qué te quiero preguntar? ¿Cuál es el acta de independencia? Bueno, sobre el comentario, a O'Donoghue le dieron una serie de instrucciones de lo que tenía que hacer al llegar a la Nueva España. Más de la mitad de esas instrucciones son 28 puntos, largos todos, es una hoja cada uno. Hablan de dos cosas: implementar la Constitución de Cádiz, que todo mundo la obedezca. Que es a favor de todos. A favor de todos, porque era la igualdad, era una constitución liberal, eso hay que decirlo, no era una constitución que quitaba derechos, sino que los daba, eso es importante. Y lo segundo, la mitad de esos puntos hablan de paz. México llevaba más de 10 años en guerra interna, por buscando la libertad. Y entonces, entre los puntos que él traía y que se los dieron, eran básicamente: vas a hacer muchas cosas, lo más importante es implementas la ley para conseguir la paz. Entonces ya venía con el cassette de que tenía que hacer. ¿Qué se topa? Pues que se topa que casi todo el territorio está ganado por los trigarantes. Algo también que la historia oficial no dice es que en España ya se estaba hablando también de darle la libertad o darle la independencia a las Américas. Había varios planes que al final no se lograron consolidar. Pero ya se estaba pensando. Se estaban platicando. Sí. Y él estuvo en esas pláticas justamente con Ramos Arizpe,
con De la Llave, que es con Pablo De la Llave, que fue un botánico y político mexicano muy importante, veracruzano, que estuvo allá luchando por esas cuestiones. Ellos platicaron eso y ese canal traía. Entonces, claro que al llegar aquí no le es muy difícil llegar a acuerdos buscando la paz, que era el principal objetivo que traía. Ah, entonces no estaba yo tan equivocado en ese aspecto, es cierto, ¿verdad? Y eso de que estamos todos así casados, ya se venía contemplado en el plan de Iguala, que el plan de Iguala da igualdad. Ah, perfecto. Ok, yo te quería lo de cuál es el acta de independencia. Esa es la pregunta. El acta de independencia es el documento, digamos, oficial que da la independencia a nuestro país, que forma un nuevo país, un nuevo imperio, así se llamó. ¿Cómo se logra hacer esa acta? Siguiendo las instrucciones del plan de Iguala y del Tratado de Córdoba, que logras hacer que un grupo de personas sean los que puedan firmar, una junta que es la que va a firmar ese documento, viene escrito en el plan de Iguala y en el Tratado de Córdoba lo que se tiene que hacer, y así se hace. En aquel entonces, para reconocer un país pedían tres cosas. Uno, que tuvieras un documento que te dijera que eres un país independiente, ya estaba. Dos, que tuvieras un ejército que hiciera respetar ese documento, que si alguien llegaba y decía no, tu país no llega hasta Veracruz, Veracruz es de España, bueno, que ese ejército defienda ese era territorio. El trigarante, exactamente. Y el tercero, que fue lo que tardaron algunos años en conseguir, es el reconocimiento de otros países que tuvieran en esas mismas condiciones. Entonces ya con el acta de independencia ya se tenían dos puntos importantes para defender al país, y el más importante de todos, estaban todos unidos queriendo que eso fuera, porque en el estudio que mencionas de las copias de estas de los tratados, empieza a haber copias de Puebla, copias de Coahuila, copias de Guadalajara, empiezan a sacar copias por todos lados, donde se empiezan a difundir el Tratado de Córdoba a lo largo y ancho de lo que fuera el Imperio Mexicano. Ahora sí. No, sí, no sé. Mira, es una cosa que yo quiero que me orientes, porque tengo entendido que O'Donoghue murió poco después del Tratado de Córdoba, ni siquiera se puede decir que lo gozó, porque parece ser que creo que hasta cosa de días fue la muerte de O'Donoghue, no sé, pero ¿tú tendría alguna influencia en todo lo que se derivó de esto, de la muerte de O'Donoghue? O'Donoghue fue tal vez la pieza de ajedrez más importante en ese momento para lograr desactivar la resistencia española. Eso es lo que le puedo decir. Y sí, muere poco después, muere ya en la Ciudad de México, después de firmar el acta de independencia. Él tiene que firmar el acta de independencia. De hecho, también aquí hay pequeño paréntesis, se hicieron dos originales del acta de independencia. Unos, él deja un espacio para que firme O'Donoghue, y O'Donoghue no lo puede firmar porque ya está enfermo. Entonces, en una de las copias el espacio está en blanco, y en la otra de las copias dice espacio reservado para O'Donoghue. Uh-huh. Ese término que le ponen se lo pusieron porque ya había muerto. Días después lo estuvieron esperando a que firmara, y no pudo firmar, y entonces le pone. Y ya en la Ciudad de México le entregó el poder a... Sí, él entra primero. Sale Novellax, entran los soldados españoles, sí. Entra O'Donoghue, y él es el que recibe a Iturbide, y hacen la junta. Y le entrega el poder a la junta, sí. Donde él forma parte, y forma parte Iturbide. No se lo entrega directamente a Iturbide. Se lo entrega a la junta. Sí, eso es importante. Después es donde vienen las elecciones y todo. Viene todo el proceso posterior que hubo, pero si muere, él no logra consolidar todo y tristemente falleció, ¿no? Pero bueno, digo, yo quizás también puedo influir, ya, bueno, ya se murió, ahora ya no hay manera de echar para atrás nada, ¿no? Aunque no lo iba a ver, ¿no? Pero siento que su muerte, a lo mejor cualquier intento de querer cambiar algo, se acabó. Ya con no él. Había, porque... No, ya no había, ya había un jefe mexicano. Así es. O sea, la Cámara primero y después eligen a... Cuando se hace el acta de independencia y se empieza a difundir por todos lados, realmente el único foco de resistencia estaba en el puerto de Veracruz. Y a los pocos meses se pasa a Ulúa, liberando el puerto. O sea, realmente la resistencia española
hasta ahí. Fue muy sí, en San Juan de Oluyato todavía hubo... Sí, hubo un tiempo. Un tiempo después en que sí. Porque sí, no querían, no reconocían la orden de Odonoju de firmar el tratado, aunque sí lo reconocieron como sus órdenes directas, general. Así es. Sí. Oye, ¿y por qué los políticos mexicanos no quieren reconocer los tratados de Córdoba? Por una sencilla razón. Los tratados de Córdoba fueron realizados por un grupo de gentes que se llamaron trigarantes, que ellos ensaltaban o hicieron que todo México se uniera bajo tres garantías. Por eso se llamaba trigarantes, las tres garantías: la igualdad, la religión y la paz. Y la paz. Entonces, espérame, ahí está el problema. Está el igualdad, problema. Religión y paz. Y paz. Para mí el problema entonces está... No, el problema es que la forma de gobierno que idean los trigarantes es un imperio. Pero era lo que había. Es lo que más conocían. Claro. Y de hecho, la contraparte que había propuesto Morelos por mucho tiempo, que fue el que mayor difusión le dio, que fue la República, estaba un poco desacreditada entre la mayoría de la población. La mayoría de la población entendía de imperios y de emperadores y de reyes. Pero lo que había. Y eso es lo que había. Sí. Entonces, todos los trigarantes luchan por la libertad para formar un imperio. Esa es la verdad completa. La verdad que nos enseñan en la escuela es que nada más luchaban por la libertad, punto. No. Los trigarantes lucharon por dar la libertad y formar un imperio, porque así lo hicieron. Era el tipo de gobierno que había, punto, ¿no? Realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que al rechazar España el imperio, ellos dicen, yo no le entro, ustedes no los voy a dejar como un país independiente, son parte mía, y mucho menos que hagan un imperio. Gente que admiraba a Odonoju, digo a Iturbide, o pagados por Iturbide, que algunos historiadores dicen que así fue, se salen a la calle en la Ciudad de México y empiezan a gritar que al no querer España tener este tipo de gobierno, entonces dicen, pues vamos a nombrar un emperador aquí y que sea Iturbide. Esto estamos hablando ya el año siguiente, después de todos estos documentos. Y entonces es cuando eligen a Iturbide como emperador, y los demás comandantes trigarantes empiezan a ver unos a otros y diciendo, bueno, porque él sí y yo no, ¿no? Y luego, si hay un imperio, el problema del imperio es de que es su linaje el que va a gobernar. Entonces yo ya no tengo oportunidades, voy a buscar otro sistema de gobierno que me dé las oportunidades. Y ese sistema de gobierno era justamente la República, que hay que decirlo, todos los trigarantes lucharon por un ejército. Y solo hubo una persona que así en forma oficial, se llamaba Guadalupe Victoria, fue el único que dijo, yo no voy a ser trigarante porque yo no quiero un imperio. Yo pero quiero una república. Él siempre luchó por la Fue el único. República. ¿Pero qué hizo? Iturbide se entrevista con él y le dice, bueno, no quieres ser trigarante, no combatas, pero acompáñame. Iturbide optó esa decisión de tener al enemigo cerca para observarlo. Se supo tratar a Guadalupe Victoria. Entonces, Guadalupe Victoria todas las noches en los campamentos de los militares se sentaba con algún comandante y le explicaba lo que era una república. Y entonces ya muchos de los trigarantes al momento que Iturbide es electo como emperador ya tenían noción de lo que era la república y tenían lo más importante, como en el caso de Santana, ¿no? Decía, es que si dejo que este sea emperador, nunca voy a poder tomar el poder. Como nunca república. Vamos a llenar ni ninguno de Nadie. Todos los interesados, ¿no? Así es, entonces así todos es que los demás traicionan. Tenían que destruir de alguna manera el imperio. El trabajo. Claro. Entonces destruyen la figura del imperio y optan por la república, ¿no? Claro, hubo también quien lo defendió y eso generó ahí fricciones, ¿no? Sí, o sea que ¿cuántos traidores hubo? Muchos. Muchos. Y casi todos los que ustedes puedan leer, que fueron trigarantes y después fueron presidentes de la República, todos esos fueron considerados traidores, porque ellos lucharon por un imperio y luego cambiaron por otro modelo. Pero no creo que eso suceda en México. No, o sea, no. Me hace algo muy raro. No, estás suceda, Estás pero, sí. Pero así fue, esa es una realidad de la época
Bueno, también hay una cosa muy importante. Habría un desprestigio de la República desde Francia hasta... Tiene su... Hasta la fecha, vaya. Hasta la fecha aquí en México, la República tiene, ha sido un desprestigio. Nosotros perdimos el 60% del territorio en manos de... De Santana. En manos de Santana y de Benito Juárez, que también, también vendió... Ahí... Y vendió más Benito Juárez, nada más que afortunadamente no pudo cerrar el trato porque no se lo permitió el Senado de los Estados Unidos. Se les hizo caro. Pues sí, desgraciadamente, fíjate que en este librito que me hiciste llegar para... Ya nos pasamos de tiempo, espérame tantito. ¿Ya nos pasamos? Ay, ya nos pasamos, vamos a un corte comercial. Se nos va el tiempo, mano, qué bruto. Bueno, también lo... Pues estamos ya en la cuarta parte. Este condenado de Víctor piensa que estamos no sé dónde, me dice la última y nos vamos. No, es la última parte, Víctor. Precisamente a eso me refería. Ah, a eso te referías. Ah, bueno, bueno. Una disculpa, señor. Yo recuerdo cómo el senador Juan Bueno Torio, cordobés, trató que se reconozcan los tratados de Córdoba y cómo todo lo que él hace lo hace al fregadazo. Pues el que le contestó un senador perredista, Pablo Gómez, me dijiste, ¿verdad? Para mí, con muchas mentiras en la tribuna, lo hizo quedar muy mal. Pues no iba preparado para defender algo que se reconoce en todo el mundo. Quiero que si ustedes visitan las, en España la página de su gobierno, reconocen que los tratados de Córdoba son la independencia de México. Está en Estados Unidos, está en Francia, está en Alemania. Eso sí yo lo busqué. La independencia de México se dio en la firma de los tratados de Córdoba. Lo dice todo el mundo. Entonces, ¿por qué aquí somos tan burros que no lo queremos reconocer o somos tan burros que no sabemos defender esos tratados y defendemos a los traidores que ya vendieron el 60% de nuestra patria? La enseñanza en las escuelas está muy mal. ¿Para qué? Pues para que no despertemos y sigamos en la idiotez que hemos tenido siempre. Eso lo provoca el gobierno de siempre y el de Peña Nieto más. Espérame, todavía no sí, hablas de mi presidente. No, espérame. Tu presidente es un ladrón. Para que los maestros sigan en huelga, ya lo pudieron haber arreglado. En vez de que estén enseñando, mejor están en huelga. ¿Y qué es tan imbécil Peña Nieto que no puede arreglar este lío? Vamos, ¿cómo se mete de presidente si no tiene capacidad para hacerlo? Y además, está haciendo las traiciones que hizo siempre el PRI, está provocando devaluaciones para que cada vez haya más pobres. Y yo le hago caso de esto a un estudio de la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde ellos dicen que ya somos 88 millones de gentes en pobreza, o sea que no tienen para cubrir sus mínimas necesidades en la familia. No, y no olvides los 11 millones de inseguridad alimenticia. Sí. Esos son aparte de los de la pobreza. O sea, ¿qué les digo? Tenemos que estudiar y regresar a la verdad. Para mí, ¿cuál es la verdad? La de nuestra Virgen de Guadalupe, que es la que tiene los valores y sirve para que aprendamos y siendo gentes decentes podamos correr a la bola de ratas y sinvergüenzas que tenemos en el gobierno, en el Nacional de Peña Nieto y Javier Duarte aquí en Veracruz y otras más. O sea, quería yo acabar con eso porque estoy en contra totalmente de tanta porquería que ha hecho el PRI y su masonería. Ahí arriba, yo no tengo nada en contra de los priistas de abajo, ni de los masones de abajo, ni de los panistas de abajo. Pero los que están arriba son una bola de sinvergüenzas. Y Juan Bueno Torio fue uno de los tarados que hemos tenido que se quiere ir de gobernador. No, hombre. Mi querido invitado, sígalo usted, por favor. Yo quisiera decir, como muchos mexicanos, pues ignoraba yo bastante sobre el Tratado de Córdoba. Ahora ya sé que es el Tratado de Córdoba. Hasta que me hiciste llegar este libro que escribió un cordobés, por cierto, Rodolfo Reus Medina, y que se llama Los Tratados de Córdoba y la Consumación de la Independencia. Pero ahí tiene una parte muy interesante, y ojo, cordobeses, porque va para ustedes. El autor exige, cuando menos pide, que la historia tiene una deuda con Córdoba y con Agustín de Iturbide, y pide justamente que de alguna manera pues la historia reconozca lo que hicieron y dónde se hizo lo que hicieron. Yo comparto esa situación. Creo que los tratados de Córdoba
artificialmente por intereses que fueron viéndose por diferentes caminos, han provocado desde el gobierno que no se les dé su reconocimiento principal. El principal obstáculo que tiene los tratados de Córdoba es justamente que los firmó Iturbide, y como Iturbide fue emperador y luego fue utilizado como bandera política por grupos que ocasionaron guerras, hay que así que decirlo, ganaron, los que ganaron no quieren saber nada del otro lado, y entonces se llevan de la calle a Iturbide y se llevan de la calle todo lo que relacionado con él, incluyendo los tratados de Córdoba, incluyendo un cuerpo del ejército muy famoso que se llamaba Las Tres Villas, Orizaba, Córdoba y Jalapa, porque tuvo relación con Iturbide también en la guerra de independencia, pues también lo olvidan, y eran unos verdaderos héroes esos cuates. Oye, perdón que te interrumpa, pero se me estaba yendo esto. Y también olvidamos que si nuestra querida bandera nacional, que tanto enaltecemos en algunas, es la de bandera de Iturbide. Se hizo por los Trigarantes. Inclusive muchas de las ideas, porque acuérdate que los colores estaban en diagonal. Así es. Y ya después se hicieron verticales, verticales con el imperio. Y con el águila en medio. Ya que parece ser que no, la cosa del águila no fue idea de Iturbide, pero él fue el que la puso en, así es, a funcionar. Yo nada más quisiera, para concluir hacia la gente, que pensaran que el tratado se firmó entre dos personas, y que si hay que darle su lugar que tiene Iturbide, también hay que dárselo a Don Ojú, que se la jugó con su país, vino por gente que no lo conocía, él no nos conocía a nosotros, y que mucho de lo que le cargamos a Iturbide fue realmente hecho por un grupo de personas que se llamaban Trigarantes. Pues esto debe de aprenderlo ahí mi querido amigo Pepe Sierra en Córdoba, que ahora sí me doy cuenta que eres un verdadero ignorante, no has estudiado la historia de México, y siempre está tapando el busto de Iturbide ahí, hombre, está mal de la cabeza. Algo que quiero que me repitas antes de terminar, los tres símbolos que dijeron los Trigarantes. Religión. Religión. Igualdad. Igualdad. Y paz. Y paz. Esto de la religión es lo que no le parece a los gringos, y ahí es donde meten a Santana. Santana era masón, Iturbide no. No. Lo leí perfectamente. No. Masón era Odonoju. Ese sí era. Sí, ese sí era masón. Entonces, viendo que esto podía seguir dentro de la cuestión de las cuestiones religiosas, ahí es donde los gringos empiezan ya a jorobarnos. Y el traidor encargado de toda esa traición fue Santana, encargado por los americanos, y se siguen metiendo con nosotros desde hace muchos años. No, y no nos vamos a sacar de encima, desgraciadamente. Hijos de su pelona. Así es, los gringos todavía van a tener mucho de qué apechugarnos a nosotros. Pues don Víctor, enseñanzas que recibió usted, por favor, tiene usted un minuto nada más. Pues no, lo único nada más felicitar aquí a nuestro invitado de hoy y darle el reconocimiento que se merece, porque pues desgraciadamente la historia de México está llena de mentiras. Bueno, es una de mis frases preferidas, que la historia la escriben los ganadores, y los ganadores siempre tienen que destruir totalmente a lo anterior, aunque haya sido algo bueno, Sí, no, los 27 mil kilómetros de vías que hizo Porfirio Díaz, Zedillo les dio en la torre. Punto. Ay, pero había que destruir también a Díaz, ¿por qué? Porque la revolución pues tenía que implementar sus nuevos valores, y bueno, hace rato lo comentábamos aquí, que en México desgraciadamente siempre tendemos a destruir lo que hizo el anterior, porque si no, yo no voy a sobresalir. Ya terminó tu tiempo, tiene usted un minuto, señor. Ah, no, pues yo agradecerles, el agradecer que me hayan invitado, agradecer a que nos permite estar en su casa, y pues que estuve muy a gusto, y que espero que les haya servido de algo esta plática. Yo también quiero agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación. Esperemos que más adelante busquemos otro tema y lo podamos tratar. Nos gusta tratar con gente que trabaja, estudia y sabe, porque hay un dicho que me decía uno de mis profesores de periodismo: Celso, no discutas con ese, es idiota, y te acaba llevando a su terreno de los idiotas y ahí te rompe el hocico. Entonces hay que discutir con gente que sabe. Entonces quiero discutir contigo. Okay.
Esperamos que más adelante podamos traer otro, ¿cómo no?, otro tema. Pues amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes, haber hablado de algo tan importante como es los tratados de Córdoba, que fueron los que en realidad nos dieron la independencia. Y empezamos los mexicanos a gobernar este país. Aunque se colaron, como dijimos, mucho ratero y vendieron el 60% del territorio, pero los tratados de Córdoba fueron los que iniciaron la independencia. Que tengan un buen día y nos vemos la semana que entra. Gracias.